tanto, está dejando una muy buena impresión. Se puede ganar con la mejor defensa de Brasil y de Estados Unidos. Arranca con no por el esta. Quiere meter diagonal, le pinta en la pelota. Jairo Ruiz. Sin embargo, este enano consigue participar. Se lo va quitando Tapia. Tapia que quiere entrar a la zona penal. Quien reemplazó a Fernando Gutiérrez. Primera baja del cuadro de Barnechea. Arriba el travesaño, lanzamiento de esquina. Barnechea, aguanta bien el enano. Tapia, descarga con José Aguilera, el arquero que toca otra vez para Tapia. Haciéndole puntito. Tiro libre defensivo para Curicó Unido. Estuvo cerca, ahora va. Mira la cancha y los efectivos Calona. Manos arriba. Atención, Cortés y el centro. Punto penal, Nico Medina. ¡Unido! Nicolás Medina con un frentazo a la altura del punto penal. Yeah. Gutiérrez lo deja pagando. ¡Está gol! Empata, si no me equivoco. Juan Gutiérrez, Curicó Unido, Rafa. Ya. La nota ahora de Cortés tocando bien para Cuquiña. Hay tiro libre para Curicó Unido. Vamos los tres acá. Domina Cutiño, no falla, hace la doble marca. Le llega, se mete a la zona penal de Lille, está. ¡Probarte del palo! José Aguilera mete su mano enguantada. Se posiciona muy bien el equipo de Mario Sala. Copa. Mario Luis Ruiz avanza, Ruiz enfrenta la marca de Cáceres. Ok, goleador con el goleador. Se va el Nico Medina. Ingresa entonces Ariel Pereira, se viene a tocar. Más el palo normal. Don Jorge Socías, Curicó Unido en el corazón. Le saluda, profe, y le pregunta por el balance más allá del partido de hoy, de los juegos amistosos de Curicó Unido con miras al debut del próximo fin de semana. ¿Cómo le va? Bien, bueno, el balance yo creo que no es positivo, hay que ser claro. No hemos podido marcar una diferencia, no hemos podido ni siquiera ser remotamente lo que uno pretende. Ningún equipo que se preside tal puede jugar si no tiene el balón, si no es capaz de darle tres o cuatro toques. Creo que en eso, en el primer tiempo contra Barnechea, ahora fuera de los primeros un ratito que fuimos capaces de sostener el balón, después lo perdimos, salimos mal en la recuperación del balón, salíamos de a uno, quedábamos botados, mal en línea general. El segundo tiempo mejoramos bastante ya, nos agrupamos mejor, empezamos con la tenencia del balón, lo que nos permitió llegar con un par de oportunidades con seguridad al arco rival, pero después ya de nuevo se nos perdió el libreto y eso es lo que hay que insistir, la movilidad en la tenencia del balón. ¿Le genera dudas lo que usted señala en relación al equipo probable titular del próximo fin de semana? Muchas dudas, porque además si saco uno y pongo al otro va a ser lo mismo, entonces quedo en lo mismo. No hay ninguno que me haya marcado la diferencia en ciertos puestos que necesito, que son clave en la tenencia del balón, pues. Sí, el trabajo de Burgos hoy día destacado, el arquero de Curicó, que lo avala un poco el hecho que usted lo haya traído a Curicó. Bueno, conozco a Fernando, lo he visto ya en su dilatada carrera, tipo que achica muy bien, que maneja el puesto del arco y que hoy día fue prenda de seguridad. Esperemos que eso se mantenga durante el año, ya que tener un buen arquero es un buen paso. Sí, la línea de tres en el fondo, ¿piensa cambiarla, mantenerla, por ahí poner línea de cuatro, quizás que le pueda dar mayor seguridad defensiva tal vez? No pienso cambiarla, o sea, yo voy a depender de los hombres que tengan su momento, si tengo los hombres, no tengo los hombres, tengo que ver qué recuperación tengo con Rivera, qué recuperación tengo con Juan Carlos Muñoz, con Escalona, con Yañez. Entonces antes de hacer el equipo tengo que ver con qué jugadores cuento. Sí, hoy día Barnechea corrió mucho, un equipo muy joven, ¿qué opinión merece el cuadro de la región metropolitana? No se ve un equipo que marca bien, aprieta bien y juega bastante bien con el balón, pero para eso hay que tener la sapiencia, si tenemos más experiencia nosotros, de hacerlos correr y hacerlos correr el doble, y para eso es importante tener el balón. Si usted no tiene el balón en el fútbol no puede jugar. Muy gentil, profe. Muy bien. Tratando de mejorar mucho, cosas que nos faltan todavía, se nota de repente la suplencia,
pero vamos agarrando ya un poquito más de ritmo de lo que quiere el técnico. Y bueno, como tú lo dices, el equipo de Barnechea es un equipo muy joven. Yo tuve la posibilidad de estar el año pasado en un equipo muy joven, que era prácticamente lo mismo que muestran ellos. Lo que sí que nosotros tenemos un poquito más de experiencia. De repente eso pesa más en un equipo que jóvenes, yo te lo digo por experiencia propia. Pero lo que demuestran hoy en día el equipo de Barnechea es bastante conformador para el plantel de ellos, yo creo, y el técnico. Así que nosotros mejorar en cosas, son detalles más que todo, te puedes dar cuenta de repente. Aparte, la cancha no ayuda mucho, de repente tiene un poco de desconfianza de jugarla o no jugarla por el tema del campo de juego, pero son cosas que en una cancha, yo creo, de mejor estado se pueden hacer de la mejor forma, y muy, muy, muy gratitud en el tema de los pases y esas cosas. Así que bien, esperamos seguir así. Ya estamos mejorando, habíamos tenido bastantes cosas negativas, pero ya este fue un empate que creo que va a ser bastante positivo para el equipo y para afrontar lo que viene con Naval el fin de semana. Muy gentil, que te vaya muy bien. Hasta luego, gracias. Nicolás Medina, Curicó Unido en el Corazón, te saluda. Te felicita por tu muy buen gol de hoy y también por tu desempeño. Corriste mucho, marcaste y el rato que estuviste en la cancha lo hiciste bastante bien. ¿Cuál es el balance que haces tú, aparte de este partido, de estos juegos preparatorios con miras al debut del próximo fin de semana? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. El balance, bueno, no es del todo positivo como quisiéramos. Nos ha costado un poco encontrar el funcionamiento, el jugar de manera no perfecta, pero cómoda, o sea, sentirnos bien. Nos ha costado, hemos tenido algunos cambios y sobre todo también en los últimos, no sé si dos o tres partidos, que nos costó hacer goles. Entonces, por eso el partido de hoy es positivo, porque para mí marqué, hicimos dos goles. Entonces, yo creo que no es del todo positivo, pero sí nos deja bien y conformes para iniciar el torneo. Sí, el rigor del partido de hoy, esta lucha que propuso Barnechea, ¿puede ser lo que se van a encontrar ustedes en el resto de los partidos del fútbol de la B? Yo creo que va a ser mayor. Yo creo que el de hoy día es como una pincelada nomás, porque después igual hay mayor motivación por parte de los rivales, mayor motivación por parte nuestra, por el hecho de que ya estás jugando por puntos, que hay público, es diferente. Yo creo que va a ser mucho mayor la exigencia de todo el año. ¿El gol es importante para ti? Hoy día marcaste uno. Sí, es importante, así como en el inicio también hice uno, los que hice en partido siguiente, el de hoy día también es súper importante, a falta de una semana para iniciar el campeonato, porque ahí me da confianza y nada, esperemos que también el partido de inicio empezar marcando. Muy gentil, Nicolás, que te vaya muy bien. Ya, muchas gracias, igual a ustedes. Jaime Cáceres, ¿cómo te va? Curicó Unido en el Corazón te saluda. Jaime, una linda oportunidad tuviste hoy día de arrancar como titular, ya lo vienes haciendo habitualmente. ¿Cuál es tu opinión del partido de hoy ante Barnechea y el balance general tuyo en esta pretemporada próxima a iniciar el juego oficial de Curicó Unido el próximo fin de semana? ¿Cómo te va, Mito? Bien, gracias. Creo que se ha visto el equipo todavía medio duro venimos saliendo la pretemporada. Creo que nos falta todavía afinar un poco más con el balón. Y ese es el fin de los partidos amistosos que hemos estado tratando de hacer para poder llegar de una buena forma al campeonato. Sí, Wilson Méndez todavía no está para titular. Coronado tal vez también se pueda perder el próximo partido ante Naval. ¿Eso abre la chance de que tú agarres la camiseta titular como volante por derecha? ¿Cómo ves esa posibilidad? Bueno, Dios quiera, ojalá que sea así, porque tengo todas las ganas. Sé que me falta mucho todavía por trabajar, por superarme, pero las ganas están y obviamente que quiero entregar todo y tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué crees que te falta todavía? Es que son la marca, igual no es mi puesto el habitual que estoy manejando, así que es todo nuevo para mí. Los compañeros, todo, igual me ha costado, pero trabajando todo se va a poder superar. Muy gentil, que te vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias a usted.